Hoy recomendamos número 387, Hatching, escena 2. Muy buenas a todos, somos Roti y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos una película directamente desde Finlandia. Pahanhautoja, o Hatching o Incubado. Película que se ha estrenado en la cartelera de Estados Unidos y que por suerte nosotros hemos podido disfrutar gracias a Blog Horror y Rare VG. Una película que sí que es cierto que yo ya había visto el póster y el tráiler y llevaba ansiando verla hacía bastante tiempo. Yo no sabía nada, pero Rote me había vendido esta película como la nueva Canino, que parecía que se centraría sobre todo en la existencia de un huevo gigante que estaban incubando una familia. Una película que nos va a recordar, como dice Síncope, a Yorgos Lanthimos, a ese cine griego tan extraño con familias bastante frías y que nos cuentan una historia algo enrebuscada pero que siempre va a sorprender a medida que avanza. Una película que es la ópera prima de Hanna Bergholm y que además dura solo 86 minutillos. Grande Hanna, menudo pedazo de debut y menudo pedazo de estreno que firma. Tan auténtica, qué sé yo, la verdad le voy a seguir la pista muchísimo a esta actriz porque creo que va a ser la nueva Yorgos Lanthimos. Vamos a hablaros un poco sin spoiler de esta película, pero sí que es cierto que yo ya la he comparado con otra llamada Lam, una película de A24 que a mí se me hizo sobreexagerada de pretenciosa, una película que quería contar algo y lo contó bastante mal a mi parecer, y que esta película, haciéndolo mucho más sencillo pero igual de agradable y con una buena fotografía, nos cuenta una historia más inquietante y que estoy seguro que recordaréis durante más tiempo. La verdad que es inevitable compararla con Lamb. Sí. A mí Lamb sí que me gustó bastante más que a ti, le vi cierto gusto, cierto estilo y sobre todo le vi que tenía algo que decir. No llegué a captar por completo su mensaje, pero sí un poco la base de todo lo que nos quería contar. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que esta me ha gustado bastante, pero bastante más. Creo que es todo lo que Lamb no pudo conseguir, incluyendo el mostrar la bizarrada más rara, que esta vez en vez de ser un cordero, será un cuervo. Bueno, pues en esta película nos presentan a la típica familia modelo, cuya hija mayor es una gimnasta que un día en el bosque encontrará un huevo que decidirá traerse a casa, darle calor, incubarlo y que irá creciendo, 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 hasta que de ahí nazca un pajarraco enorme que se convertirá en lo más parecido a un hijo. Realmente, igual que todo el cine de Yorgos Lanthimos, ya sea Canino, Alps o Langosta, no incluyo La Favorita ni incluyo El Ciervo Sagrado, es una película que lo que vas viendo te habla tanto o más que incluso los diálogos que tiene. Vemos esta familia, como la madre es influencer, cómo pretende mostrar una familia perfecta, los colores pastel y blanco perpetuos de esta familia rubia y tan blanca finlandesa. Un padre modelo, un padre con su jersey puesto, un padre que es un señor prácticamente sin personalidad, un niño que se parece mucho al padre, que prácticamente tampoco nos mostrará nada de él, y una madre y una hija que serán las máximas protagonistas, ya que como dice Síncope, Tinja, esta niña está entrenando para ser gimnasta, para presentarse a la competición más importante de su vida. Y una madre que nos muestran como fue una patinadora que a partir de un accidente pues nunca pudo cumplir su sueño. Así que mostrará toda esa frustración en intentar que su hija triunfe como ella no pudo. Como os digo, todo este trasfondo es tan o más importante que incluso la pedrada del huevo. Porque la pedrada del huevo simplemente es de esas cosas que te están diciendo mucho más que lo que estás viendo. La pedrada del huevo está ahí para disfrutarla, porque explicarla y ponerle palabras a todo el significado que tiene ese famoso huevo, ese famoso pajarraco que poco a poco irá evolucionando, es muy difícil transmitir con palabras lo que hemos sentido y todos los significados que se le ha dado a ese famoso huevo, sí, y a ese cuervo. Un cuervo que, ya os digo, lo más misterioso y lo más bizarro absolutamente de todo es que poco a poco se irá pareciendo más a Tinja, a la supuesta madre, hasta llegar al punto de ir poco a poco transformándose en humano, pero no en un humano cualquiera, sino en Tinja, como si fuese un doppelganger, como si fuese una doble de la propia Tinja. Así que se le irán cayendo las plumas, le irán haciendo pelo rubio, se le irán cayendo las garras para convertirse en manos, incluso irá desapareciendo ese pico tan característico para convertirse en una boca totalmente humana. A la vez iremos viendo cómo Tinja cada vez entrena peor, cada vez está más delgada, cada vez está más cansada, cada vez tiene más ojeras. Hablamos de una niña de unos 8 a 10 años, una chavala que de verdad que la interpretación que nos muestra esta película es impresionante, todo muy reforzado sobre todo por la madre, un personaje que también nos dará toda la vida que necesitamos para entender el mensaje de esta cinta. En cuanto al pájaro, quiero aclarar que tiene una mezcla entre CGI,
y animatrónico, una mezcla muy extraña que hace que el espectador sienta cariño por el picho. Sí, es un picho feo, pero da mucha ternura. A la vez siempre sientes que es bastante realista, sin dejar de ver que realmente no está ahí, que quizás es una persona disfrazada, pero que no pierde la fuerza de la película. Hablamos de una película con menos presupuesto que las que solemos ver de este estilo, pero que han sabido cómo, a raíz de los planos, las cámaras, incluso la historia que nos cuentan, hacer que en ningún momento te sientas lejano a lo que te están contando. Hacer un truco de cámara genial con el pájaro inicial, con el pájaro que vemos al principio sin haber evolucionado, y es que nunca te lo ponen en el primer plano con Tinja. Siempre uno de los dos está como en un segundo plano, más difuminado, y no en una pantalla principal. Así que creo que ese truco de cámara hace que se sienta un poquito todo más en consonancia y más unido. Hace que realmente esos dos personajes, tanto el de la niña como el del pájaro gigante, estén dialogando y estén compartiendo una conversación, una situación en concreta. Simplemente el difuminar o poner en un primer plano una cosa u otra hace la magia de esta película. Sin hacer spoilers, os tengo que decir que para concluir esta película tuvimos un problema, y es que realmente sacamos muchísimos significados de todo lo que nos querían contar, a la vez que pudimos disfrutarla sin pensar en absolutamente ninguno, y eso es importante. Exacto. Quiero dejar claro que todas las personas que ven las películas para entretenerse, que no buscan siempre encontrarle los tres pies al gato, buscar el significado, la reflexión y la metáfora, también la vais a disfrutar. Sí. Porque la película se presta a ello. No es una película que esté dando lecciones al espectador. No es una película que te esté dando lecciones de ningún tipo, ni moral, ni ningún tipo de mensaje más allá que lo simple que estás viendo. Obviamente se le pueden sacar, y yo le saqué varios, como precisamente lo que hablamos de la frustración de una niña pequeña que tiene la presión de una madre, la cual quiere que sea la mejor niña, la mejor gimnasta y la mejor hija que se puede tener. Esa presión se ve reflejada cuando ella está cuidando a este pájaro. Además, el retrato de la familia perfecta, en este caso finlandesa, como se muestran por las redes, todas las mentiras que hay detrás. Tenemos varias subhistorias con un amante de la madre, que también encontraremos algunos pequeños detalles ahí bastante interesantes. Y por supuesto la propia personalidad y la propia persona de Tinja, una niña de, para mi gusto, más o menos unos 12-13 años, que está creciendo, que quizás está en un paso a convertirse en mujer, y que también creo que se puede reflejar un poquito toda esta evolución en lo que es la evolución del pájaro, en lo que es el crecimiento natural del pájaro y en la complicidad que tienen un poquito entre las dos, porque al final llegan a ser como dos doppelganger, donde si uno le hacen daño, el otro parece que también lo sufre, y si uno recibe amor, el otro parece que también lo recibe. Solamente hay que ver esa complicidad reflejada en las escenas donde Tinja está alimentando a su pájaro. Escenas que realmente me han encantado, que no hace falta explicar por qué lo está haciendo así, porque incluso una niña de 11 años sabe cómo hay que alimentar un pájaro, sabe cómo una madre le da a su pájaro la comida regurgitándola, con todas las repercusiones que para la madre conlleve esto. Pero como dice Rotten, la película tampoco premia la inteligencia. No. Si queremos simplemente disfrutar y ver la pedra en pantalla, también podemos hacerlo y quedaremos realmente satisfechos. Lo que está claro es que yo esta película la quiero volver a ver, quiero sacarle más miga, quiero sacarle más jugo, pero que si no quisiera sacarle más, porque con esto me vale, me quedaría una buena sensación de película, muy al rollo, como hemos dicho desde el principio, a Canino. Esta película no la vamos a hacer con spoilers, simplemente queríamos recomendarla, pero sí que es cierto decir que es una película de terror, de ese terror más íntimo, un terror que muchos llamaréis horror, porque realmente lo que consigue es la incomodidad del espectador, pero sí, también tiene escenas que pretenden asustarte, que realmente pretenden que el espectador se acongoje en la silla. Son anecdóticas, es cierto, pero porque van acompañadas muy bien con la historia que te cuentan. No están forzadas, no hay sonidos altos, no hay violines pretenciosos, no es ese estilo de película, pero sí que, como os digo, conseguiréis sentiros bastante identificados con la historia que te cuentan, cada uno a su manera. Eso sí, el aire de perturbación y de que el ambiente está cargado y sucio es constante en la película y absoluto, a pesar de que todo en la película son colores pastel y en principio colores amorosos y cercanos. La sensación que transmite la película es todo lo contrario, con una ambientación que tendría que trasladarse a otra cosa. La banda sonora es constantemente repetitiva, hay como una especie de canción infantil o canción de cuna que trata precisamente sobre un pájaro que es huérfano, que se llama Ali, que también será muy importante para toda la historia. Quizás simplemente esta película es el reflejo de esa típica canción de cuna o de esa típica canción infantil, y no es nada de todas las reflexiones que hemos querido dejar por aquí o de que vosotros vais a sacar al ver esta película. No importa, realmente es todo lo que Lamb no pudo conseguir. ¿Nota para esta película? Yo le voy a poner un 10 absoluto, con vistas de subirle a un 1000
en futuros revisionados. Me ha encantado, me ha fascinado. He salido muy contenta de esta película. Yo también le voy a poner un 10. Estará seguramente en este top del año. Ya os digo, una película hiper recomendada. Y que quién sabe si algún día le hacemos una autopsia, porque hay bastante que rascar. Uf, pero sí que es cierto que no queríamos forzar un vídeo de contaros el final explicado cuando realmente no teníamos muy claro exactamente hasta día de hoy qué quiere contarte Hatching. Simplemente la hemos disfrutado como es una película, para disfrutar y para poder dejar a cada espectador sacar las conclusiones que crea necesario. Así que aquí está nuestra recomendación. Empecemos todos por ahí, por verla una vez, por darle una oportunidad, y si realmente quedan ganas, que entiendo que sí, de hablar un poco y analizar la profundidad y todos los temas que se hablan en esta película y que se reflejan tanto en Tinja como en ese pajarraco, en futuros vídeos seguro que estamos encantados de hacerlo. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a Hannah Bergholm y a Jani Bolanin y a Siri Solanina, que también son las protagonistas. Esa niña, la madre la hace muy bien. La madre la hace muy bien. Está claro, es una madre súper de estas exigentes, sí, y protocolarias. Uf. Pero la hija, la verdad que esa niña hace un papelón, toda la carga de la película la lleva ella, así que, ¡buah, chapo! Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los patrons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti sin compre. ¿Cómo se metió Roten? Recordad que tenéis un sorteo de Instant Gaming activo este mes, que es el más importante de todos, y nos vemos en la siguiente. Venga, Gur.